Saludo a todos cordialmente, amigos de Radio Cristo Rey. Soy el padre Héctor Alexis. Estamos ya en la quinta semana del tiempo de Cuaresma y el día de hoy, viernes de Dolores, vamos a meditar también acerca de la obediencia al Papa y a nuestro obispo. Muchas veces, como alguna tentación, nos es muy fácil poder criticar, poder aparentemente y libremente, ¿verdad?, elegir hacer o no hacer las cosas. Como una tentación, ya lo decía, también criticar las acciones de estas personas que sin duda alguna Dios ha puesto para que nos sigan guiando hacia Él, que Jesús eligió, recordemos, Jesús eligió a sus apóstoles. El Papa es el sucesor del apóstol Pedro y los obispos son los sucesores de los apóstoles, de los demás apóstoles, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros elegir si hacemos caso o no a lo que ellos nos proponen. ¿Por qué? Porque ya lo dije, son sucesores de los apóstoles y nosotros debemos esa obediencia al Papa y a los obispos en todo lo que nos proponen. Por eso hagamos este ejercicio, ¿verdad?, de saber asumir con mucha docilidad las palabras que ellos nos dicen, porque sin duda alguna es el Espíritu Santo el que está allí, de alguna manera continuando la obra de la Iglesia, la obra del mismo Señor Jesucristo. Esforcémonos una y otra vez por asimilar todo eso que ellos nos proponen, ¿verdad? Porque como ya lo dije, es el Espíritu Santo, a final de cuentas, que por medio de ellos nos quiere seguir iluminando, quiere seguir acompañándonos y guiándonos. No hagamos caso omiso a esta obediencia. Y ya lo decía también al inicio, es muy fácil poder criticar, poder decir, poder señalar tal vez los defectos, ¿verdad?, que pudieran tener, lo que hacen o lo que no hacen, lo que otros eran mejores y estos no. Pero lo que tenemos en este momento es lo que también necesitamos, lo que la Iglesia necesita para seguir adelante, para seguir caminando y discerniendo. Por eso pidámosle al Señor que Él nos ayude también a ser obedientes a estas figuras que Él nos ha puesto para nuestro caminar.